Since I was a kid, my parents always took me to the beach. I simply loved the ocean. We used to take the car and go all the way down the Baja Peninsula, you know, exploring pristine beaches. I remember the first time I snorkeled, you know, being underwater and watching a lot of animals, sea animals. That was a magical experience for me, you know, and since that time I've always asked my parents to take me to the beach, take me where I can see sea life. This day, I go to the beach almost 7 days a week. I love surfing, I love free diving, I love watching the sunsets. If I don't protect this place, maybe the future generations will not live what I lived and see what I see. Era el otro lado. Ahí no. No, no, no. Ponle. Le vamos a decir. Nos vamos a Lo que dijiste ayer me gustó mucho, lo de la baja, Simón. Lo de las soluciones, que no te fuiste, ay, que una que usar bolsas, no, o sea, que ya te vas a que tú te pongas creativo, ¿no? Simón. O sea, no, sí. Eso me gustó mucho. Ok. Entonces. Va, chido. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Baja California. Yo les voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy, a Osmar, a Abraham y a Orlando. Yo recuerdo desde muy chico que siempre que iba a la escuela y me daban una plática de medio ambiente y que era lo primero que pasaba, todos con la cara larga. Nos van a hablar de lo mismo, nos van a hablar de que hay que reciclar, de que hay que sembrar arbolitos, de que no hay que patear a los perros, cosas de ese tipo, ¿no? Un sinfín. Pero no, el día de hoy venimos a compartirles algo que trae la intención de cambiar su concepto de cuidado del medio ambiente. Nuestra playa local no es la más bonita, no es la más calentita, no es la más limpia, pero yo siempre me encanta recordarle a todas las personas que conozco que es mi playa favorita en el mundo. ¿Por qué? Porque aquí es donde inició este proyecto. En el año 2012, en junio para ser exactos, iba caminando por la playa y de la nada me doy cuenta de que estaba una señora jugando con sus niños, llega una ola, regresa la ola y a la señora se le quedó la bolsa en la pierna. ¿Qué creen que hizo? Simplemente sacudió la pierna y la bolsa se fue directamente hacia el océano. Dije, oye, ¿cómo es posible? ¿Qué ejemplo le está poniendo a sus niños? Así que voy por esa misma bolsa y empiezo a limpiar la playa por más de 2 horas. The very first night after I cleaned the beach, I started to type on Google like marine litter, pollution, plastics on the beach, and I started to find out a lot of images of beaches all across the world. And that's how I started to learn about the issue. I made a Facebook page. I came back to the beach, started taking pictures, recording videos, sharing photographs and everything, and that's how Kilometro Uno started. I didn't know anything about conservation or anything later about climate change. I just wanted to do something. ¿Qué onda, profe? ¿Cómo está? No, pues qué gusto verlo de nuevo. Ya hacía falta. Ya me falta. Véngase para abajo para que nos ayude. Nos ayude a bajarlos. ¿Listo? ¿Para arriba? Con cuidado, chicos, con cuidado. Fíjense bien dónde pisan. Vale. Ok, chicos, pues primero que nada les queremos agradecer la verdad por estar aquí con nosotros. Sabemos que un sábado por la mañana muchos podrían estar dormidos, podrían estar viendo alguna serie, la novela, o no sé, desayunando en algún lugar. La verdad, créanme que para nosotros es súper valioso contar con su asistencia, que nos estén dedicando estas horas de su tiempo. En 2012, specifically here in Mexico, nobody was showing the impacts of plastic pollution, specifically to kids and to young people. And I told myself, if there's not an organization focused on that problem, I'm gonna create it. You know, with no experience and with no budget, with no supporting organizations.
There was a time that I really questioned if I was capable of shaving these. Lo que vamos a hacer es entregar un costal por cada dos personas y un guante por persona. And you know, I met Abraham, I met Osmar. They gave me the push and they came out to the boat and look at us now. Pueden limpiar para allá o para acá y nos vemos aquí a las 12:30. Se van a dar cuenta que va a haber espacios donde hay mucha basura grande y vamos a llenar costales así. Pero hay espacios donde nos podemos quedar media hora, una hora sentados recogiendo pequeños pedazos de foam y va a parecer que no estamos haciendo mucho. No se preocupen, es muy importante que todas estas basuras pequeñas las recojamos, ¿ok? ¡Vamos! I think Abraham is the most charismatic person here on the team. I think he's the best public speaker I know, and I still laugh every time he makes a joke. The success that we had as an organization connected with young people, it's thanks to him. I like to describe Osmar as a connector. He's the excellent definition of a networker. He's a disruptive person that doesn't accept a no as an answer. Only cleaning the beach was not going to solve the problem. We need to show why we are doing this. What is happening in the ocean? What is climate change? What is plastic pollution? How can we really contribute to solving this issue? ¿Qué es lo que está pasando? Están aumentando las temperaturas, se está acidificando el océano y lugares tan vivos, tan increíbles como los corales, que son ciudades, son lugares donde los peces tienen su rol, las tortugas tienen su rol. Las morenas tienen su rol, y si hay muchos tiburones también quiere decir que hay demasiada vida, se está convirtiendo en ¿qué? En cementerios. I'm worried that the environmental leaders, the world leaders, the private sector, the government, the academic sector will not make the right decisions, will not work together, because you know the climate crisis is happening. No esperes a que alguien más dé el primer paso. Puede que nunca lo haga. If we really wanted to achieve change, we realized that we needed to work with the government. We really needed to change policy. Mónica, que muchas gracias por el tiempo que nos estás dando de estar aquí contigo. Este año tuvimos la fortuna de estar en comunicación con una organización de Guadalajara que viene ya impulsando una iniciativa a nivel nacional. Ya hay estados que tienen y cuentan con una legislación en esta parte de educación ambiental en cambio climático. ¿Tú cómo ves el escenario aquí en Baja California como para que se pudieran llegar a meter estas iniciativas? Es decir, ¿sabes qué? Sistema educativo, primarias, secundarias, que sea obligatorio, que lleven materias. Oye, Josmar, no precisamente que se añadan a ciencias naturales, sino, no, o sea, llevan materia de cambio climático. Yo creo que hay apertura, tanto en la comisión como en todo el Congreso. Yo creo que si seguimos siendo perseverantes y conscientes y comprometidos con los temas y haciendo equipo y tocando las puertas correctas, yo creo que nada es imposible. When I started, and the very first months, I started to hear comments, you know, from people, even from my dearest friends, you know, like used to call me El Ecoloco. But also I'm at university. Some of my teachers that told me that I will never achieve anything doing this. Yo creo que podríamos levantarlo uno más de enfrente. Tenía ni siquiera el más mínimo conocimiento del gran impacto que tiene el limpiar esta,
pues este ecosistema y me gustaría bastante seguir haciendo este tipo de cosas también. It's about the community we make and the difference we make every day, every time we go to a school to talk, every time we came to a beach to clean. Nuestro papel es ya el actuar, no algo solo de hablar, sino también de actuar. Puede que sea una ambición muy grande, pero si no se empieza desde algo pequeño, yo digo, ¿cuándo vamos a empezar? Es tu responsabilidad porque vives en este planeta y es tuyo. Since day one, our biggest challenge has always been that prior generations didn't believe that we could really inspire and create change. For them, sometimes age is a synonym for experience or for capacity, but they don't realize that we as young people can connect with young people, inspire younger generations and also prior generations. Just take that first step. Just start. And in the process, you're gonna learn how to do it, you're gonna meet your team. And like in my case, they may become your biggest friends.